Dios mío. ¡Vamos, vamos! ¡Familia! Uy. ¡Familia, qué pasa! Muy buenas noches. Buenas noches por la noche. Noche. ¿Cuál es, Manuel? Por la noche. Son las noches y 20, de las 23 y 20. Las 23 y 20. Hemos venido allá una jornadilla nocturna. Vamos a ver lo que se quiere dar. Y con los compañeros vamos a enseñar quién ha venido. Hoy han venido... Gente nueva. Sí, hoy ha venido gente nueva, Manuel. Ahí detrás se ve algo. Sí, sí. Bueno, aquí está alguien bastante. El Yuyu. Aquí está el Yuyu. Ahí, no alumbras, que si no los deslumbra. Adiós. Adiós. Adiós, que te va. Y ya está, aquí estamos. Vamos a enseñar a quién ha venido. Y por lo menos los vemos. Hoy va a ser una jornadilla, en verdad, cortilla. Uh-huh. Y... No, está bien. Sí. Está bien. Y ya estamos, veamos, ve. Pues ya está, familia. Seguimos. A darle duro. Venga. Familia, ahí vamos en busca de la gente, los vamos a deslumbrar. Uy, se ha movido el péndulo. ¿Qué? ¿Para arriba? ¡Ojo! ¿Para arriba o para abajo? No, pero habrá sido el aire. Habrá sido el aire, ¿no? Habrá sido el aire. Bueno, vamos a llamar a la familia. Una rafaguilla. Los vamos a deslumbrar a todos. Porque hoy llevamos un focaco. Pero sin esto entonces no podemos alumbrar. Ahí tenemos a Pedro. ¡Pedro! Buenas noches. ¿Qué pasa, hijo? Ah, pues eso es. Ya está. Y cómo no. Mi Diego y su niño, que han venido a visitarnos. Mi niño chiquitito. Su niño chico, fíjate, 2 metros de niño. Madre mía. El chico que está más grande. El chico, que pero está más grande que nadie. El más chico es más grande. Él uno tengo nada más. Sí, sí. Pues ya ves, pues familia, un gustazo verlo aquí, que han venido a conocernos. Y muchísimas gracias. Pues ya estamos a seguir viendo a la gente. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Bueno, buenísimo! ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Buenas noches, a alumbrar. Me ha pillado con todo lo que dentro de la boca. Ya está, ¿qué? Nada aquí, pasando una buena jornada, ¿qué? Buena compañía. Muchas gracias. ¿Qué me han dicho? Que has sacado ya 2 herreras, ¿no? Nada. Miseria, chiquitita. Bueno, pero ya no estás dando todo en la oreja. Nah, poca cosa. Hay que esperar el bicho gordo. Vamos a ver, vamos por la chova. Sí, hoy es su primer día de chova. A ver si tiene suerte y la saca, familia. Aprendiendo de lo grande. Pues hondo. Familia, seguimos. vamos, a ver. Aprendiendo de lo grande, dice. Manuel, vámonos. Aquí está. Aquí está, sí. Mi brother, y aquí está familia, esta es nuestra familia. El Javi y el Tito. El Javi y el Tito, ahí está, os deslumbro, perdonad, pero si no, no nos vemos. Ya hasta hoy han venido la primera vez con nosotros a compartir una jornada. Vamos a ver cómo se quiere dar, a ver si tenemos suerte, ¿no? Pues ya han tenido una picada, lo que pasa es que se la ha soltado ahí en la orilla, ahora es una palometa. Han tenido ya una picadilla, ¿no? Bueno, está en la orilla. Vamos a ver si hay suerte. Queda mucha noche por lo harto y a ver si hay suerte, hermano.
¿Qué? Es el último día ya que vamos a venir. Vamos a ver ya qué pasa. Venga, a ver, la tengo que coger ahora, venga. Mi tuca. Pues ya está, vamos a ver si tenemos suerte y ya está. Que muchísimas gracias por venir con nosotros. Vamos a darle duro, familia. Y vamos a comer. Así está la más, así está la más. Vamos a ver la más. Bueno, no puedo alumbrar mucho, porque ya sabéis que por la noche aquí me tiran piedras, como alumbra la más. Pero bueno, el agua. Así está la más. Mirad qué cacho de luna, familia. La cacho de luna. Y la más está hoy estupendo. Estupendo. Y ya está. Aquí está mi caña. Ahí está la de mi Manuel. Allí está la de Luismi, Pedro, Fran. Estamos para allá. Ahora vamos a verlo. Ahí está mi otra mía. Y ahí está la de los siguientes compañeros, ¿vale? Javi, el Tito y demás. Sí, lo he visto, le ha puesto los altos. Bueno, el Julio, dale duro. Aquí estoy yo. Como ya sabéis, estoy con el dentista, entonces tengo la mascarilla. Para la una, para la una y media. A ver si pronto ya lo tengo ya bien. Pues nada, familia, a darle duro y a ver cómo se quiera dar el día. Os vamos a enseñar lo que ha traído Manuel. Ya sabéis, no te mires, no te mires. Ya suerte, No tiene nada. Que se le ha quedado, ya ves tú, el hilo flow del todo se le ha bajado el péndulo al suelo. No. Ha pegado una arieta. Nada. No tiene nada. Fallido. Vamos a ver cómo lo han dejado. Pues ya esto cómo lo han dejado. Ya la han metido. Emilia, mira ya cómo la han dejado eso. Carne que quedaba. Manuel, vamos, ya está aquí. Ya, nos estamos. Pues aquí te has puesto tú hoy. Que no me... Ya, como no vale. Tengo que estar. Manuel, ¿sabes? Va a ese lado. Estoy oyendo un jacuzzi. Sí, ¿para qué? Manuel, como no tiene piscina en el piso. Manuel, vamos. Digo, Manuel, ¿no vas a poner aquí con la cervecita? Digo, luego me entretengo y lo tapo. Me pega que no lo voy a tapar. Está cuidado como te descuide. Sí. Esto ya estuve planteado. Lo han dejado listo. Lo han dejado listo, padre, eso. Pero padre, listo del todo. Mira, familia. El arreo que le han dado. Bueno, bueno. Ya están aquí, ya pues están ahora, aquí. Ahora sin gafas no puedo quitar. Venga, voy a ayudarte, Manuel. Buenas noches, señores. ¡Acción! ¡Acción! Pues buenas noches, señores. Estamos echando un ratito fresquito de pesca. Bueno, ahí la fresquito. ¿Tiene frío? Mira, digo. Mira cómo viene del aire acondicionado. Viene espeluznado. Mira los brillos. Manuel, me cago en la mano. Ahí está. Aquí estamos, voy a ponerle. Y voy a darle la mano antes de ponerla de esa, que la han pegado, pero no se ha enganchado. Vaya, buena seña. Y voy a ponerle otra. Vámonos a darle duro. La noche está buena, ya van entrando. Ya está Manuel activo. Vamos a ver, Manuel. Manuel, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? La Yankee Cocina. La Yankee Cocina. ¡Al lío! Vamos al lío. Uy, sardines. Ahí están, familia, la Yankee Cocina, hoy, sardinas, ¿no, Manuel? Sardinas, ¿eh? Mira qué pinta tiene, la sardina. Sí. Y ahí hay más y todo. Y el Luismi ha traído también. Estas son del Luismi, que la ha traído hoy, ¿eh? Fresquitas también. Es que malo soy yo para los abres fáciles. Sí, anda. Mira el Luismi lo que ha traído, mira, wow, vaya.
Manuel, nos vamos a poner hoy a sardinica y pinchitos que hay por ahí. Y familia, en la mesa de los Yankees. Es que está al revés. Es que está al revés. Y no la he enseñado. Al revés, los Yankees. Pero mira qué cacho de mesa tenemos. Me acaba de caer una gota. Familia. Familia. Eso es una gota de agua. ¿Ya se enganchará alguno? Es agua. Me han caído una gota de agua. Sí, están cayendo gotas, familia. Pero bueno. Pues mirad qué mesa no hemos enseñado. Luego la enseñaré. Ahí. Manuel. Ahí. Están cayendo. Está lloviendo. Una milla. Es lo que llueva, hace falta, pero son cuatro gotas porque esto son cuatro gotas. Ya está. ¿Cómo te va a poner, Mirad, familia, yo creo que veis las gotas. ¿Veis las gotas, eh? ¿Quieres que las pongamos debajo de la sombrilla? Una su camisetilla ya. ¿Veis? Las gotas. Pero son gotas, pero esto es salud. Pues ya está, familia, a darle duro. ¿Dónde pega un arrimo? Al Manuel, que no vea. Y no me da lugar a encender nada. No. Y ahora para el colmo, mira. El foquillo. Mira el péndulo, ¿dónde está? En el suelo. Pues la ha metido. Uy, pero no, la ha metido muy poco, padre. Está bien. Pues está bien, ¿eh? Pues la han tirado ya estuvo de una esquina. Échalo al mismo lado. La vin ha botado el péndulo y la caña se le iba a llevar. Joder. No vea. Pues ya estamos, vamos a seguir. No me da tiempo. Sí. Pues venga, vamos. Hala. Ahí está, otra vez al mismo lado. Familia, ya sabéis. No te mires. Mira el Luismi ahí también lo que ha traído. Y mi Manuel es un pinchito. Y el Luismi, mira. Y postre. ¡Hala! Y eso para el postre del Pedro. Mira, ahí. Quesico, jamón, pinchito. La pieza de tortilla del Luismi. Que estaba la otra buenísima. Y el zapatón, madre mía. Pues vamos, familia. Y bueno, hice una navaja. Esta navaja, mira qué navaja. Es preciosa la navaja. De Don Benito, ¿eh? Ay, ¿qué? La navaja de Don Benito. Está guapísima. Familia, a darle duro. Venga, que el Pedro ya está dándole. ¿Tocando la flauta? Vamos. ¡Otra! ¡Esta! ¿Lo han enganchado? No, está enganchado. Niño, una tira. Han picado. Ahora sí lo he visto. A mi caña, familia, que hoy he dicho. ¿Sí? Hoy he dicho que mis cañas son para ellos. ¿Sí? Por ahí viene algo, ¿no? ¿O qué? ¡No! ¡Que se está trayendo esto! Pues ya está, familia. No pasa nada. Hay un lío aquí. Vamos a verlo, venga. Ahí está. Vamos ahí, familia. ¡Ahora es tuya! ¡No! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! No sé si se ha grabado, si no se ha grabado. Creo que no se ha grabado ni yendo para mi hermano, porque no me ha dado tiempo. Ha tenido mi hermano una cacho de picá, dando voces, he salido corriendo, lo he puesto a grabar. Ya lo tenía casi en la orilla, se le iba a escapar
y me dice, hermano, sácala. La cogió de la línea, le he tirado para atrás y ha partido. Y estaba en la orilla. Pero la orilla ya metía para adentro. He soltado la cámara y lo he soltado todo y me he tirado en plancha. Literalmente, ¿vale? Están aquí todos, lo pueden ver así. Me he tirado en plancha por ella. Pero plancha, plancha. En plancha por ella y al final la hemos sacado. Pero me he tirado con, lo voy a enseñar, con el micro. Y se ha llenado de agua, ¿sabes? El micro solo vale 100 euros. O sea que no ha costado 100 euros. No sé si esto se puede arreglar. Si alguno sabe si esto ha estado en el agua, lo he encontrado porque se había perdido. Hasta en el agua, 3 minutillos. Lo he sacado corriendo y lo he metido dentro de un vaso con agua 2 veces y lo he enjuagado. Y ya lo he sacado. No sé si esto llevándolo a algún sitio lo pueden arreglar o no, porque ya os digo, vale 100 euros y esta pieza solo y no veas, tiene mala sombra el asunto. Pero bueno, ya. Me ha salido así, porque he cogido la línea, ha partido, he visto que se metía para adentro. No, de hecho estaba ya metida adentro y me he tirado por ella, al final la hemos sacado. Y ya está, ahí la tenemos, la voy a enseñar ahora y por lo menos mi Adri. Por fin la ha sacado. ¡Qué alegría! Estoy chorreando, la camiseta chorreando, todo chorreando. Pero la hemos sacado, familia, la hemos sacado. Os la enseño ahora, venga. Familia, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Familia, ahí lo tenemos. Y ahora viene lo bueno. ¡Padre mía! ¡Ahí está! ¡Levántala ahí! ¡Mirad qué pedazo de chova se ha marcado! No, ahora sí, hermano. Ahí. Miradla, familia. Eso ha sido grande. No vea. Hala, venga. Familia, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Madre mía, ahí la tenemos. Madre mía. Pero un buen bicho. Madre mía. Pues ya está, familia. La vinca alegría. ¿No? Joder. No ha dado tiempo, familia, fíjate. Buah. Chilo que la ha hecho. Chilo que la ha hecho. Pero, y mi Manuel, y llevaba 3 anzuelos. 3 anzuelos, una potera abajo, un anzuelo medio y otro anzuelo arriba. Y ni con eso. Y hasta familia. No ha pillado así de sorpresa, fiar. Con esa, Manuel. Y esta. Mira, quítale. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí. ¿No? Joder, tío. Vale. Esa va para allá, venga. Fiar, familia, madre mía lo que la ha hecho. Pues nada, la pila han entrado las dos a Manuel. Manuel, nada, tío. Está ya mi Manuel desmotivado. Está mi Manuel ya desmotivado, familia. Manuel, venga. Venga, vamos a intentarlo. Familia, le estoy poniendo yo a esas dos que las tengo sacadas. Y a ver si en esas dos entra, que son también las cañas para mi Manuel. A ver si él las saca, ¿vale? Venga, familia. Vamos. Páralo. Vamos. Alumbrado. Yo estoy cansado de correr. Padre, está aquí. Está ahí. Míralo, ya lo he visto. Míralo.
Con la ola, con la ola. Con la ola. Ahora, ahora. Ahora. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! Ahí, ahí. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Está buena! No se escapaba. Esa no se escapaba. ¿Ahora qué? ¡No vea! ¡No vea! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Y! ¡A ver que la puerta! ¡Hala! ¿Has visto la calle como si la llevara? ¡Que la bomba! ¡Ole! ¡Hola ahí! Digo ahí, el bote que ha pegado. David, ¿me vais a hacer modificar todo el audio con la pelota? Vamos, vamos. 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 Ahí, 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 ahí. Vaya. Qué dos bicharracos. Probando peloso. Espérate, no encuentro la mascarilla, que estoy de dentista. Cierra la boca. No, ¿cómo hablo? Eso sí. ¡Sí! Ahí no puedo estar lejos. ¿Nos vemos todos? Sí. ¡Familia! Ah, vale, que está el micro aquí. Que ha sido un placer teneros a todos aquí. Ha sido un auténtico placer. Yo por lo menos me lo he pasado en grande. Me lo he pasado en grande, hemos sacado algo de pescado. Bastante. El triunfador de la noche. Ha sacado dos. Y ya está, familia. Una te la han sacado. Es que no se ha grabado, se lo he dicho, no se ha grabado, pero me he tirado un plancho. Y ahora que estamos todos aquí, hay testigo, hay testigo. Mentira, me he tirado en plancha por ello. Ha hecho el salto de la rana sobre la choba. Hemos hecho todo así, hemos dicho un 10. Pero bueno, al final lo hemos sacado. Que ha sido un honor, que he tenido el placer de conocer aquí a mi Diego y a su niño en moto, tío. A quien perdona, que yo entré en el Yankee igual como sabéis, pero nunca lo he visto en persona. Y ya está, y que se repitan días como este. Ya está. Ya está bien. Por supuesto, ha venido aquí Javi, el tipo,
aquí está, que espero que vengáis más días, cuando queráis. Aquí tenéis vuestra casa con todos nosotros. Y ya hasta el año que viene, ¿no? Yo ya hasta el año que viene. El Luismi es que se va de vacaciones a Canarias. Sí. Para quedarse allí un mes. ¿Es tú, Marcelo? No. Calla, Ese no le ha quitado los ojos, ¿no? Pues ya está conmigo. Que lo dicho, que la próxima, que nos vemos, ¿vale? Ya está. No tengo trapo, no tengo nada para tirar. Estamos lejos. No, ya las malas. El peloso no, pero apartaba al otro. ¡Uy! ¡Vámonos! Por lo menos la saca mi tío. Ahí sus dos bichos raros. ¿Cómo alumbra la luz? Si cae. Caballero. Un poquillo ese no ve. La siguiente vez que lo veamos ya me saca.